¡Holis! Bueno, llegó el sábado en la noche. Y ya comienza esto que se llama Nando de la Gente en YouTube. Ya voy a buscar a mi invitado, que es una superestrella del cine, la televisión y el teatro en Venezuela y en el mundo entero. ¡Ey! Un caballerazo. Así que bueno, voy acá. Ya van a ver el carrito que me prestaron hoy. ¡Qué emoción! Ustedes saben que yo busco a mis invitados, papi, en puras naves y todos convertibles. Mira, ve. Miren esta belleza, ve. Ford Mustang. Sabroso. Un clásico para buscar a alguien clásico, una leyenda. Sí, señor. Tigre, quedamos así entonces, a buscar a mi invitado de hoy, así que pónganse cómodos, que esto se va a poner es bueno. ¡Ja, ja! ¡No! ¿Qué pasa, Nando? ¡Coño, me vine a buscar en tremendo carro deportivo! ¡Qué bola tienes tú! Y al pobre Marco lo buscaste en un perol. ¡Tú sí eres arrecho! ¡Ah, yeah. Por favor! ¡Vergación! ¡Papi, qué alegría verte, vergación! ¡La alegría es mía, verga! ¡Una leyenda, una superestrella! No, yo te llamo y te llamo y te voy a parar. No me paráis, pero ni papi, media hora. Corta eso. No vas a sacar, eso no vas a sacar a salir en cámara. Eso es mentira, Frank. Papi, ¿cómo me vas a decir que la patrulla está en el carro tuyo? Oye, carro mío. ¿Sabes quién se lo compré? ¿A quién? Al marido de Carla Angol. No me digas más nada. Ese es lo mejor que tiene Carla. ¿El marido? El marido. Papi, ¿y por qué te compraste una patrulla? Mira para acá. No, no, yo siempre he querido comprar un, ¿cómo se llama? Esto es un Crown Victoria. Ajá. Siempre lo quise tener. Ajá. Incluso en Venezuela, pero en Venezuela no lo conseguía. Ok. Me dice, veo al marido de Carla, yo, coño, con tremendo carro, y yo insistí, si no me lo quería vender. Y se lo compré. Papi, mira, mira para acá, mata burro y tú a ver que esto es una patrulla, mata, ¿viste? Burro. Esto es un Crown Victoria patrulla. Imagínate a Franklin en esta verga. ¿Eh? Papi, no. si yo sé que vos tenés este carro, me vengo al pie y nos vamos en el tuyo. No, no, y cuando vos queráis. Qué verga tan buena, ya lo más escuchamos. Vámonos, Franklin, vamos a darle pues. Nos fuimos, mi rey. ¡Vamos! Papi. ¡Hello, boy! ¿Tú vas a dar la colita, Frank? Coño, buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Qué vaina tan bella, pana. Joder, esto es un carro, pana. Esto es un carro. Yo siempre quise montarme en un Mustang descapotable. En Venezuela, en los años 60. ¿En qué año naciste tú? ¿En qué década? 79, papi. Coño, no, en la década del 60, 70. Coño, andaban unos Mustang que era una belleza. Pana. Sabroso. Coño. ¿Y no tuviste uno, Franklin? No, pana. ¿Con todos los cobres que vos te ganabas en las novelas? En los años 60 y 70 estaba yo elevando papagayo. Estaba era jugando mientras y verga. Mango. Y bueno, imagínate tú que el primer aparato de televisión, coño, apareció en mi barrio, allá en la Sucre, más o menos en el año 63, 64. Nah, huevo, nah. Un Philips blanco y negro de tubo. Y nos íbamos todos los muchachos en la cerca de la casa del viejo Pernalete a ver las primeras series. Rin Tin Tin, Bronco Ley, Buck Masterson, La Ley del Revólver, no, El Hombre del Rifle. Pero cuando apareció Hechizada y Mi Bella Genio, adiós, coño, muchacho, verga, me empezó a dar como una coquillita en el estómago. ¿Y qué pasaba después? ¿Tú sabes cómo se llama esa vaina? ¿Cómo? Despertar de la parte sexual. Papá, comenzó un despertar. Comenzó un despertar sabroso. No sabía qué verga era esa. Ajá. Además, yo se lo contaba a nadie. Y después hiciste así. No, no. Los tengo acorralados. No, no contaba a nadie. No se lo contaba a nadie. Y además, estábamos haciendo la primera comunión. Y el cura de la Iglesia del Cristo decía que, entre otras cosas, desear a la mujer del prójimo un pecado. Claro. Entonces un muchachito le preguntó, papá, padre, y eso que se llama masturbar, eso también es pecado. No lo hagas, coño. Yo me quedé calladito así. No dije nada porque también, coño. Como dijiste, no, yo deseo a Mi Bella Genio a la otra, coño, no, y me masturbo, no, también. No, no, no. No, no, yo no decía nada porque yo tenía miedo que lo claro. Coño, fueran a hacer lo que ahorita llaman bullying. Exactamente. Allá, yo me quedaba calladito, pero andaba asustado porque además al cura se le ocurrió decir que en los que se masturbaban era pecado. Ajá. Y no iban al cielo. Y Dios se iba a molestar. Verga, yo andaba con aquella preocupación. ¿Y cuánto te duró la preocupación? Hasta que leí en el diccionario que en la Biblia hay un personaje que tiene que ver con una historia que tiene que ver con la masturbación.
Cuando yo vi que aquello estaba en la Biblia, dije, no, pana, no es pecado. ¡No es pecado! ¡No es pecado, mamá! ¡No fuimos! ¡No, no se me salvó nadie! ¡Mi bella genio! ¡Hechizada! ¡Ey, mami, venite! Este es la primera dama en los Estados Unidos. Este es Jacqueline Bonassi. ¡Ay, huevona! Papi, bienvenido a mi casa. Muchas ¡qué alegría gracias, que estés papá. Aquí! ¡Dale para adelante! ¿Esta es tu casa? Esta es mi casita, humildemente. ¡Franklin José! ¡Ay, gracias! ¡Qué belleza! Papi, mira esto, ve. Yo te recibo con este cuadro, ve. Es más, para que sonrías, mi negro. ¡Claro! Pero esta papi, mira. ¡Mira! Tenemos cositas, tenemos cositas, ¿ves? ¿Este es el estudio? Aquí convertimos este estudio. ¡Franklin Virgües en vivo! ¿Ah? Mira, ¿cómo va? Mira, Guñe, no te digo más nada. Aquí tienes tu perolito, tus juguetitos. Papi, aquí están los jugueticos. Sí. Está bien. Y somos un gran equipo de dos personas. Y bueno, papi, aquí te voy a sentar la sillita amarilla para que comience esta verga. Vamos, ahorita, yo me senté. Yo te voy a sentar. Ya me senté. ¿Tú te vas a sentar ahí? Claro. Sentate, pues. Nando de la Gente en YouTube es presentado por Parrillada Familiar da Silva, AC Export, Carolina Castelao, El Importado, El Sabor Original, Red Pepper by Burger Fams, Majestic de Ricardito Sobalbarro. La nevera del SEC de Nando de la Gente en YouTube es patrocinada por Party Liquor. Como ya saben, el hermoso Mustang que utilizamos no es mío. Me lo prestó mi amigo Carlos Echever del Imperio Motor. Llámenlos, tienen superautos bien lindos. Además, gracias, dimos muchas colitas. Y nuestro director, Alex Galán, también. Ellos presentan a Nando de la Gente en YouTube. Señoras y señores, pónganse cómodos, prepárense, porque ya comienza esto que se llama Nando de la Gente en YouTube. Por favor, querido, hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos a una superestrella mundial del cine, la televisión y el teatro venezolano. Señoras y señores, hoy día convertido en una leyenda viviente que pulula todavía por las calles del mundo entero. Además, es un guerrero empedernido del teclado de las redes sociales por la libertad de nuestro país, Venezuela. Por favor, un aplauso en sus casas, en cualquier parte del mundo donde estén, para Franklin Virgües. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Qué es lo que está pasando! ¡Bichitos! ¿Qué fue, papi? ¿Te gustó la presentación? Verga, muchísimo, bien. Sabroso, bonito. Bello, papi, ¿cómo está ahí? Bueno, muy bien. Muy bien, muy contento porque, coño, ¿cómo te has reinventado? Eso está muy bien. Eso me encanta, me papi, encanta. Papi, gracias. Me encanta, mira lo que tienes y lo que hemos hecho hasta el momento para gratitud y sorpresa de ustedes. Realmente agradecido, lo agradezco. No jodas, chico, tú eres un fenómeno. ¡Ay, deja, Franklin! Papi, yo estoy feliz, honrado de que estés aquí. Y lo primero que voy a decir es que la primera vez que yo vi a Franklin Virgües en vivo fue un camerino aquí en Miami hace como unos 4 años. Paseo de las Artes. Paseo de las Artes. Yo me lo quedé mirando así como que, malparición, es él, es Franklin. Sí. O sea, es imponente, de verdad, una vibra increíble tener a una leyenda de la televisión venezolana, del cine venezolano, del teatro venezolano, enfrente como el Franklin. ¡Aplausos! ¡Aguara! ¡Hola! Franklin, comenzamos siempre este programa hablando de dinero. Ajá. Y yo siempre le pregunto a los artistas invitados, ¿vos sois millonario, Franklin Virgües? En dinero, no. En amor, sí. Y en glóbulo rojo tengo, pero para regalar. Ok, papi, pero vení acá. Vos tenéis muchos años siendo un artista, Franklin, consagrado. Uh-huh. Y los artistas consagrados como vos, que han hecho grandes novelas, películas, series, pues, o sea, ganan billetes duros. Sí, bueno, tuviste billetes. Una época que sí se ganó dinero. Afortunadamente, me conseguí con una productora, la conocí en Por Estas Calles,
cuando antes de por estas calles, yo era un galán que tenía un LTD Landau, tenía pinta, tenía y tenía como 40 novias. Entre las novias, se me iba gran parte de lo que ganaba. Ajá. Entonces, pero haciendo tenía muchas novias. Muchísimas, tenía como 40 novias, pana. Huevona. No, las tenía, además, soltero. Protagonista con billete y en un LTD Landau. Lo dijo Franklin Bill, güey. Bichito. Entonces, coño, hasta que conocí a una productora que era la productora de exteriores de la telenovela Por Estas Calles. Y le digo a Roberto Lamarca. Le digo, coño, en un exterior. Le digo, coño, Roberto, acá. Mérgale, mira ese culo de la productora esa. Y Roberto me dice, mira, Franklin, esa es una muchacha decente, tiene una familia decente, ella es egresada universitaria, es una muchacha que tiene dignidad, tú no, tú eres una rata. No, coño, vale. No, lo único que te dije fue, mira la que bella la muchacha, le dijiste culo y yo te oí. Está bien, chico, tengo una... Y empecé a tirarle la letra a la mujer, no me paraba. No me la paraba. Letra. Y ella decirle, hola, ¿qué tal, productora? ¿Cómo está usted? Productora, y la de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, esta es su pauta de mañana, por favor llegue puntual. Gracias, productora. Y nada, tiene una frialdad conmigo. Lo que pasa es que yo tenía fama de ser bichito con las mujeres, ¿verdad? Papi, pero ven acá, pero tuviste, sí hiciste dinero duro antes de Por Estas Calles, o cuando Por Estas Calles fue se empezaron a llenar las cuentas. No, yo comencé a ganar dinero desde el momento en que a mí me contrata Venevisión, mi sueldo eran 2.800 bolívares mensuales. Que eran un poco de cobre en esos años. Eran cobre, no eran mucho, okay. Pero eran cobre. Claro, un mercado te podía costar 30 bolos. Un carro te salía en 6 bolívares. Y eras soltero, o sea, si tenías tu carro. No, yo estaba casado. Ajá, ahí estaba casado. Después fue que me divorcié. Entonces, de una de las mejores amigas que yo tengo, Daisy, que te sigue muchísimo y seguro te está viendo en este momento. Saludos a Daisy. Daisy. Entonces, es mi gran amiga, madre de mi hija Yelice. Entonces, me contrata a los meses de haber comenzado yo a trabajar en Venevisión, me contrata el canal, ¿no? Pero yo comencé a ganar cobre cuando me llama RCTV. O sea, rompo el contrato, le pagaron la multa a Venevisión y me llevan, yo tenía un contrato con el canal, exacto, pero me llevaron de 2.800 bolívares que yo cobraba en Venevisión, pasé a ganar 20.000 bolívares en Radio Caracol. ¡Le pusieron 10 veces su sueldo! No, eso era real. Eso era plata. Papi, ¿qué habláis? No, vale, y comencé a hacer cuñas y comencé a hacer, y me en horas extra. En esa época te pagaban royalty. Las novelas que tú hacías estaban por el exterior. El sindicato que teníamos, te pagaban tus royalty. Empecé a ganar mucho real. Ya me había divorciado, Daisy. No se caló un actor en su casa, porque yo no joda, pan, yo me casé con un fotógrafo. Exacto. Y va al carajo. Y ahora el coño es actor y fue maleta, famoso. Me puso la maleta en la calle. Pero bueno, sí, pero cuando conocí a mi esposa, es cuando yo comencé a administrar el billete. Yo tenía un apartamento. O sea, ¿qué fue lo más excéntrico que te compraste en esa época? Lo más costoso que te acuerdes ahorita. Coño, un LTD Landau. Nadie tenía esa vaina. Un carro que parecía una lancha. No, joder, yo tenía que hacer la pasada. Yo me la pasaba dándole coñazo a ese carro en los estacionamientos porque no había estacionamiento preparado para una verga de esa. ¿Y te lo fiaron o lo compraste, chichín? No, fui y lo compré. Me gusta esto. Bueno, tenía los cobres en Ucoala, pues. Toma, déjame, ¿cuánto cuesta? Déjame decirte esto. Cuando yo conocí a mi mujer, bueno, era mi novia, me costó mucho que fuera mi novia. No me aceptaba, ¿no? O sea, empatarse con Héctor era peligroso. Me fui con mi amiga Gladys Ibarra. Ah, huevona. Ella se va a comprar un apartamentico que le costó, creo que le costó 3, 4 millones de bolívares, algo así, en Catialamar. Eran unas cabañitas. Y yo veo la cabañita, coño, que venía tan bella, pana, con el mar atrás y una piscina, todo era nuevo, ¿no? Y yo le pregunté al tipo, acá, chico, ¿cuánto cuesta esta que está aquí abajo? Lo fuimos a ver, me gusta esta, por la vista, me gusta esta. ¿Cuánto cuesta esta? Te cuesta 3.500.000. Saqué la chiquera que la tenía en el bolsillo acá. Toma, 3 millones, dame acá, toma. Dame las llaves. No, pero eso no es así. Ahí tiene el cheque. ¿Qué hacemos? ¿Qué bueno, firma aquí. Los cobre. Firma aquí. No, fue. Claro, firma aquí. Yo firmé, leí el cheque. Y a la semana ya yo tenía el apartamentico. Fue la primera inversión que yo hice. Y cuando me casé, nos fuimos a vivir a ese apartamentico. Pero ya habíamos invertido en la compra de una villa. ¿Vos conocés Caracas?
Claro. Oye, claro. Cuando uno está con un maracucho. Y que vos, vos conocí Caracas, claro. Cuando uno está con un maracucho, ya lo escucha el guaro mío, se va para el Caribe y empieza a hablar maracucho. Dos horas conmigo y ya habla no, maracucho, no. Por favor. Atención, Zulia. Mira. Franklin Mirwes habla de vos. Mira, guaro, ¿tú conoces Caracas. Claro, bueno, claro, claro. Cuando tú vas por la que vas subiendo, como si te vas de Caracas, que agarras la Valle Coche y subes. Exacto. Ok, ahí vas a pasar el peaje. Más adelante consigues un club, se llama Monteclaro, okay. Country Club. Bueno, yo compré una villa ahí con mi mujer y construimos, porque mi suegro era ingeniero, era un militar, pero era un general del ejército, pero era ingeniero. Él nos ayudó a construir y tenía una casa de 4 pisos. Había neblina todo el año. Es una cosa maravillosa donde yo vivía. Es decir, yo tuve, gracias a Dios, que tener responsabilidades para conmigo mismo cuando me caso. Claro. Porque de lo contrario, brother, hubieras despilfarrado toda la plata. Yo nunca fui borracho, nunca tomé caña. Que no tomáis. Yo no tomo. No fumo, nunca he consumido droga de ningún tipo. No me gusta. Me iba, por ejemplo, me gustaba ir al bodegón de las Mercedes a ver a Betulio Medina, que siempre me ha gustado. Iba a ver a Betulio en las Mercedes, al Maracaibo 15, uno que otro show. Pero yo no soy parrandero de meterme rumba. Yo nunca he sido así. O sea, no duras hasta las 4 o 5 de la mañana chico, en la como calle. Tú, estás loco, que llega este hombre duerme a las 5 de la madrugada. ¡Duerme a las 5 de la madrugada! Tengo el horario invertido, está por loco, favor. Hola. Cuando yo le duermo, Frank dice para trotar. Bueno, entonces resulta que, coño, que yo nunca pensé que la edad me iba a poner viejo, que la edad iba, yo iba a dejar de ser galán de repente. Papi, un día. Mira lo bello que está ahí, vos sos un galán, Franklin, mírate. Bueno, mírenlo allá, Franklin. Miren ese bueno, pelo. Déjale decirte ¿qué te echáis vos en este pelo? Bueno, yo tengo canas, pero yo uso Just For Men Real Black. Bueno, mira. Papi, todo el mundo comprando esa verga. ¿Tú tienes canas? Claro, papi, yo tengo un canero, pero yo no me echo nada porque yo quiero verme así como Alejandro Fernández, el potrillo. Bello, bello el potrillo. Bueno, entonces, coño, pana. Es decir, claro, si tú no tienes quien te asesore, viejo, se te van los cobres, como dicen los maracuchos. Se te van los cobres, ¿no? Uh-huh. Ahora, fíjate algo. ¿En qué momento vos sentiste que, verga, ya el chorro está frenado o tuviste tus altos y bajos? No, mira, afortunadamente, de lo que sí yo tuve claro siempre es que yo era protagonista, pero yo sabía que yo nunca iba a dejar de hacer papeles importantes. Claro, porque cuando no soy protagonista, o sea, ejemplo, vos dejaste de ser protagonista, pero ya eras primer actor. Claro, o sea, también tienes una boloña ahí. Mira, cuando yo hice mi tesis de grado en la universidad, se la dediqué a uno de los más grandes actores de la televisión latinoamericana, que es el negro Tomás Enrique. Exacto. De hecho, mi tesis era, en la televisión a colores, el negro no se ve. Discriminación y autodiscriminación del negro en la televisión venezolana, en la telenovela venezolana, y dedicada al negro Tomás Enrique. Entonces, cuando yo veía a Tomás Enrique, veía a Gustavo Rodríguez. Claro. Para nombrarte solo dos, porque te puedo nombrar mucho. Para nombrarte estos dos, o a Enrique Alzugaray o a Martín la Antigua, tú decías, o yo decía, coño, yo quiero ser así. Es por ahí. Entonces tú veías la responsabilidad con la que ellos asumían su trabajo, sus papeles. Y yo, coño, eso es lo que yo quiero. Porque sí, sí estaba consciente de que la protagonización era circunstancial. Exactamente. Porque formaba parte del núcleo de la telenovela, del amor y del desamor. Para tener ese amor y desamor, tú tenías que ser joven. La historia del príncipe y la princesa. Pero los personajes paralelos eran mucho o más importantes que los protagonistas. Y te doy un ejemplo por esta calle. Los personajes de las tramas, de las subtramas, se tragaron la trama principal de esa telenovela. Entonces, tú te recuerdas del doctor Valerio. Sí, sí, te sí. Recuerdas de la negra Gladys. Eloína Rangel. Te recuerdas de Aristides Valerio. Aristides Valerio. Ver, yo soy novelero, déjenme. No. Déjenme. Bueno, es decir, esas tramas fueron tramas que se fueron muy importantes
Tú podías, esas eran tramas protagonistas. Exactamente. También. Bueno, hubo una novela, para darte otro ejemplo, una novela que se llamó Amores de Fin de Siglo. Claro. Que la hicimos después de Por Esta Calle. Hay un elencazo. Estaba Mari Carmen Regueiro, que era la protagonista junto con Flavio. Flavio Caballero. Estaba Rudy Daniel Rodríguez. Rudy Rodríguez conmigo. Normal. Rudy era mi protagonista. Yo era protagonista con Rudy. Ana Karina Manco. Ana Karina Manco con Daniel Lugo. Daniel Lugo. Entonces, normal, me lo sé todo. Claro, pero, no me pero tú sabes quién se tragó esa telenovela. ¿Quién? Carlos Cámara y Gladys Ibarra, que eran tramas, subtramas de esa y Elba Escobar, que no eran los protagonistas, eran los protagonistas de las subtramas. Ellos se tragaron la telenovela, te lo confieso, porque yo decía, verga, pues estos coños de madre sí son arrechos. Son arrechos, ¿no? Porque Elba siempre lo fue, un fenómeno. Carlos Cámara, de los Cámara, Carlos es mejor que Víctor como actor, pero Víctor es mucho más responsable que Carlos. ¿Para qué decirlo? Y bello, ¿viste? Y bello. Porque Víctor está igualito, intacto, igualito. Exacto. Está perfecto. Ahora, Franklin, fíjate algo. Vos habéis hecho muchos papeles. ¿Sí? Habéis hecho de villano, de malo, de mafioso, de militar, de cura, de bodeguero, de gavito, de rico. Y de Udo Mar Santos. Uh-huh. ¿Cuál de los papeles es el que más te ha gustado? Mira, hubo uno. Hubo dos. Te voy a nombrar dos. En el ciclo de oro de Arturo Uslar Pietri y de Rómulo Gallegos, hubo un personaje, una serie que se llamó, de Arturo Uslar, se llamaba El Enemigo. Yo hacía el indio Tunapuy, el lugarteniente del general Bermúdez en la Guerra de Independencia. Y me tuve que poner los patines porque tenía como contrafigura a Carlos Cámara, que hacía un español godo, que hablaba, que era un asesino godo, pero se hizo pasar por mudo, porque la única manera que consiguió el indio Tunapuy, que comía chimó y fumaba tabaco por aquí y botaba el chimó por aquí y fumaba el tabaco. Tipo malo, un bicho. Y catire, pero, así como no, era. No, así. Negro, un indio que con el machete le cortaba cabeza a los godos españoles, ¿no? En la época de la independencia. Entonces capturan a este tipo. Entonces la pregunta era, diga naranja. Naranja. Y el español decía, naranja. De una le cortaba la cabeza. Cuando me trajeron al personaje que hacía Carlos Cámara, el tipo todo asustado, el catire, todo asustado, un catirito. Exacto. Ese catirito con esa piel no es criollo. Es piel de godo. Ojos de godo. Cuerpito de godo. Pelo de godo. Mudo y naranja. Y el mudo, ah, eres mudo, obliguen al mudo a decir naranja. Y el mudo ni por el carajo que decía naranja, y no le podía cortar la cabeza porque no sabíamos si realmente era un godo español. Y ahí lo mantuvimos, y la serie trata de estos dos personajes. Y al final, por un exceso de confianza, el godo, que es el personaje que hace Carlos, que se la comió, sí, sí. Coño, gritó, pegó un grito y se descubrió. Al indio Tunapuy le costó tanto poder asesinarlo. Verga. Que le temblaba la mano con el machete. Coño, fue una impresionante. Ese personaje me encantó. Me encantó. El un día tú la apoyas. Lo hicimos por allá. ¿Y el otro? Y el otro es los dos personajes, Negro Malo, de Pobre Negro. Claro. En el ciclo de oro de Rómulo Gallego. Y, por supuesto, yo te tengo que hablar de la gran telenovela que significó, porque el género telenovela se divide en un antes y en un después sí. De la telenovela venezolana, que es Por Esta Calle, con Eudomar Santos, que sí. Te he hecho una anécdota. ¿Tú sabes cómo se llamaba esa? Esta vaina no lo sabe Nando. Pero la ¿sabes gente cómo lo se sabe. Llamaba Por Esta Calle? ¿Cómo se llamaba? Eva Marina se fue buscando el sol en la... Eva Marina. Y el tema musical era Eva, del Fórmula Quinta. Exactamente, claro. Hasta que un día se presentó la protagonista, junto conmigo y con Haroldo, de esa novela, que era María Alejandra. María Alejandra.
con un casecito porque su esposo, Jordano, en la noche había grabado un temita. Coño, de repente se lo pusieron a los productores, llamaron a Ibsen. Cuando Ibsen escuchó eso, dijo, coño, no, esta tenía que cambiarla. Coño, dice, hemos grabado 15 capítulos. No, esta tenía que cambiarla. Vamos a cambiarla y tal. Insistió, yo cambio. Ay, no, pero bueno, ok, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a quitar esto, esto, y yo vuelvo, vamos a volver a grabar esta vaina. Tal, el personaje de Frank que se llamaba Aldomero, el mío. No, no, ahora se va a llamar Eudomar. Y coño, lo vamos a poner aquí. Y empezó a cambiar todo. Y el nombre, coño, porque tradicionalmente los nombres de telenovela eran nombres de mujer. Correcto. Nunca, la mayoría de las novelas tienen nombre de mujer. Pero rompió todos los paradigmas. Rompió todo. Todo, todo. Ahora se va a llamar, ¿cómo? ¿Cómo se llama esa canción? Por estas calles. No joda, a la semana se sentía como el murmullo en la calle. Tú lo percibías, tú lo vi y todavía estaba soltero, papá. Bueno, papi, para allá vamos, porque fíjate, Eudomar Santos, o sea, vos habéis hecho una carrera impecable de muchos años, pero Eudomar Santos, soy vos, o sea, la gente percibe que hay un Franklin Virgo y que hay un Eudomar Santos. O sea, tu interpretación es que fue... Te tengo que decir algo respecto a eso. Vos sentís que tiene vida Eudomar. Verga, qué interesante lo que estás diciendo, porque ahora te tengo que decir que eso es en televisión, pero en el cine yo hice dos personajes. Uno que es el poeta Cruz María Salmerón Acosta, La Casa de Agua, que es una de las grandes películas del cine latinoamericano y que la protagonicé nada más y nada menos que con Doris Well. Nah, huevo, nah. Yo era un carajito recién comenzado. Venía cuando yo llegué a Caracas, después de haber grabado en Araya, La Casa de Agua, me llama César Bolívar porque iba a hacer una peliculita en Semana Santa, ahí en La Sabana. Esa película se llama... Domingo de Resurrección. Con Toco Gómez y Miguel Ángel Landa. Toco Gómez. ¿Qué fue? Miguel Ángel Landa. El sargento Fuchola. Exactamente. Y me dan un personaje que se llama Fez. Franklin Edgardo Salazar. Sí, señor. Fez. Yo comienzo a hacer, pues ese a mí yo quiero que hagas un malandro. Y yo comencé a hacer Fez, que era un malandro. Y pana, lo digo con toda honradez y con toda humildad, me comí esa película, pana. Sí. Porque la gente, a pesar, pasan los años, ven la película todos los domingos de Resurrección y se acuerdan de Fez y de la abuelita que se murió. Que se murió, que la llevaba en una brasilla. En una brasilla. Una brasilla. Y ¿sabes qué? A mí no se me olvida las escenas de Franklin, que era como en un río, una cascada. En una cascada, un río una cascada, allá en la sabana. En una moto, y usaba traje de baño Superman. Superman. El Zunga. Oye, para que se viera. Bueno, te voy a confesar algo. Para que se viera el coroto, yo me ponía una copita ahí. Para que se te viera más burdo, tigre. Coroto. Por favor, confesiones increíbles del cine venezolano por su protagonista. Porque la verdad es otra. Claro, querido. Pero la verdad es que no existe eso así tan así. Pero, bueno, pero para allá hice voy. Hice la película. Pues, entonces, cuando yo terminase esa película, me llaman para... luego me llaman para hacer Por Estas Calles. Y querían también que yo hiciera un malandro. Pero como ya yo venía de hacer un malandro, yo le dije, no, este el malandro lo hice en cine. Ah, Fez fue primero. Fue primero. O sea, Domingo de Resurrección fue primero que Por Estas Calles. Yo me agarro de Fez, claro, que era un malandro, y lo único que hice fue traspolar Fez para Caracas. Y yo, no, ya está. Yo voy a traer ese malandro que hice allá, lo pongo aquí para no volverme loco. Ya, esto, ¿quieres un malandro? Aquí está su malandro. Exactamente. Entonces, Eudomar es una consecuencia de Fez. De Fez. Pero Eudomar Santos era, papi, vos eras el típico venezolano sabrosón de Venezuela. Sí, sí. O sea, vos irradiabas sensualidad, el tipo sabroso, sí, el guaguancó, como decía. El guaguancó. Dame ahí a tu cámara las tres frases de Eudomar Santos, pero déjame presentarte. Ah, bueno, okay. Señoras y señores, tiempo sin hacerlo en vivo, en televisión, esto va para el mundo. Eudomar Santos lo tenemos aquí en Nando de la Gente en YouTube para todos ustedes, por favor. ¿Qué es lo que está pasando, pa mi pipo? Bueno, Akika, no más, como vaya viniendo, vamos viendo. Mira, coño, ¿tú quieres? Ahí está la madre mía. Dios mío, a mí sí me encantaba él, el negrito Franklin. Mira, no vamos para ningún lado, no vamos para comerciales, nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí. Okay. ¿Quieres que te diga cómo surgió, qué es lo que tapa sopa? ¿Cómo? Coño, pana, eso fue antes de Por Estas Calles. Yo le estaba, había una muchachita, coño, que me estaba tirando los perros, me pedía autógrafo, ay, una caterita que después se hizo muy famosa, pero no era actriz todavía.
me tiraba los perros, me pedía 70 mil autógrafos. ¿Y la podéis nombrar, Franklin? Ya, al final te la nombro. Señoras y señores, se vienen confesiones y nunca antes dichas. Esta muchachita, coño, era demasiado bella, pana. Bella. Me pide la cola. Yo para esa época. No, ya yo tenía un LTD. No, yo tenía el LTD. Todavía no había comprado el Conquistador. Vino después. Entonces yo llego el LTD. Es un Conquistador Eudomar. Pues, papá. Entonces después, cuando me dio prueba de que había cumplido mayoría de edad, efectivamente le di la cola hasta su casa y vivía en Hornos de Cal. Ahí en San Agustín. Mostrame la cédula tigra. Ok, montate pues. Casi tiene 18. Montate ahí. Nos fuimos para Hornos de Cal en la colita. Y tú sabes, y en el coqueteo, y en la, tú sabes, en el dame acá y ven acá, y que quieres que te regale cumpleaños, un beso. ¿Tú quieres que te regale un beso? Y en ese rollo estábamos, y de repente, vale, ¡pam! Llega un motorizado. No era común en esa época. Claro. Y era común que tú tuvieses tus vidrios abajo. Exacto. Porque nadie te iba a robar. Exacto. Un motorizado, pana, me decía, cagón, dame ese reloj ahí. Y me apunta con una pistola, brother. Coño, yo nunca en mi vida había visto una pistola frente a mí, la única vez. Coño, yo me timbré, empezaron a temblarme las piernas. Te voy a confesar una vaina. La primera vez en mi vida que yo me oriné los pantalones fue ahí. Me hice pipí, pana. No, me oriné y el tipo, apúrate ahí, apúrate, Wong. Y yo estaba tan asustado que las manos me temblaban tanto. Yo trataba de quitarme el reloj de cadenita, de cuerito, de vaina, de correíta, y no podía porque no tenía fuerza. Claro, o sea, estaba muy nervioso. Apúrate ahí, Wong, apúrate ahí, Wong. El tipo se me queda mirando así. Después que se me queda mirando, se quita el casco y, ¿qué? Tú eres Franklin Weaver. ¡Qué hola, Franklin Weaver! ¡Mamá, huevo! ¡Tú eres loco! Wong. ¡Wow! ¡Qué hola, Franklin! ¡Hola, la mamá mía te admira, wow! Y yo todavía le decía, señor, ya va, señor. Es que no me puedo quitar el reloj. No caías en cuenta que te había reconocido. No, estaba asustado, ¿vale? Porque el tipo me iba a pegar un tiro y no le da el reloj. Y no quería el reloj. Y después el tipo me dice, no, hombre, qué reloj, nada, wow. No, la mamá mía sabe que te estoy atracando y me bota el rancho, wow. ¡Hola! Y el tipo me dice, y yo todavía le decía, ya no, 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 hombre, tranquilo, no había hecho todavía por esta calle, Franklin Wiwi, no, de aquello que está pasó, papá, sube el virus, wow, que te van a atracar, y se fue. Bueno, ese que es lo que está pasó, pues se me quedó en el subconsciente, y cuando yo hice la telenovela por esta calle, le dije a Renato Gutiérrez, el director, y ahí dicen, yo voy a meter esta vaina. ¿Qué es lo que te pasó? Y lo metí, brother, fue un palo. No, papi, por Dios. Y la chamita, la muchachita esta que me pedía muchísimos autógrafos, que me admiraba. Ella estudió teatro en la escuela Juan Azujo. Un día la fueron a buscar allá. Alberto Álvarez, ¿te acuerdas? El Mocho Álvarez, en paz descanse. Fue a buscar a una actriz para trabajar en una serie que iba a protagonizar Carmen Julia Álvarez, una serie cómica para Radio Caracas Televisión. Fueron a hacer un casting de jóvenes alumnas allá y de repente, pana, la escogieron a ella. Bueno, esa muchachita se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la televisión venezolana latinoamericana. ¿Qué se llama? Mari Carmen Regueiro. Mari Carmen Regueiro, por favor, fue tu novia. Fue mi novia. Querido, un aplauso, una super pareja. La Catirita con el sabroso moreno venezolano. Exacto. Nos llamaban el café con leche. Ahora, Franklin, fíjate algo. Ese estereotipo que vos tenías, papi, te convirtió en un hombre deseado y codiciado, ¿no? Bueno, en esa época. No me había dado cuenta, pero empecé a creérmelo. Yo tenía muchas novias y yo hacía mucha publicidad. Lo que pasa, me lo creía, pero no lo asumía. Exacto. Te voy a explicar por qué, Nando. Porque yo siempre estuve presente de dónde venía. Para mí era muy importante, Nando. Mira, yo estudié en internados del Consejo Venezolano del Niño. A mí me internaron jovencito allí. La razón no porque era malo, porque un niño de 9, 8 años no es malo, simplemente es un niño. Es un niño. Había correcto. Mucha pobreza en esa época y era bueno, ese instituto era bueno cuando lo inauguraron y me metieron allí y estudiaba allí. Una de las razones por las que yo sobreviví a todo esto, este internado, que para mí fue una,
una bendición de Dios haber estado allí. Pues aprendí fotografía, comencé a trabajar en teatro ahí en el instituto. Y yo comencé a ganarme el respeto de los más grandes en el internado. Porque cuando yo salía del Eneal para Barquisimeto a ver a mi abuela, que es mi ídolo, el ser que yo más, junto con mi madre, más admiré y amé. Mi abuela, que era una india que no sabía escribir muy bien ni tenía una gran educación, me decía, téngale respeto al miedo. Entonces, wow. El tener respeto al miedo es, cuando tú no le tienes respeto al miedo, tú eres capaz de hacer cualquier barbaridad. Exacto. De caerte a carajazo con alguien, caerte a tiros con alguien, de atracar, robar, exacto, consumir, vender droga. Eso es no tenerle respeto al miedo. Y al final terminas, pues, muy mal. Entonces, yo le tenía respeto al miedo fundamentalmente porque no quería herir la susceptibilidad de mi madre y de mi abuela Mamola. Entonces, yo compraba en el mercado de Barquisimeto, yo recogía en el mercado de Manteco, yo recogía tomate, que estaba más o menos bueno, mango y tal, qué sé yo, y los vendía en bodegas por allá. Con el dinero yo me compraba unos conos de papelón, que yo los partía en pedacitos, y compraba un pan que en Barquisimeto nosotros lo llamamos cuca, que eran las catalinas, que llaman en otro, exacto, lado. Exacto. No sé cómo lo llaman en Maracaibo. Las cucas son unos panes hechos con papelón y harina, una cosa divinísima. No, Maracaibo no tenemos eso. Y tú las mojas, la mojas con... En Maracaibo tenemos orejones, que es un pan con guayaba adentro. Bueno, no. Entonces, esas catalinas yo, y los papelones, yo los picaba en pedazos y los vendía en el internado. Y yo los vendía, que sea medio, un real, una locha. Siempre buscaba vida. Y tenía los reales, pero aparte de eso, yo a los más grandes, yo no les cobraba, sí, se los fiaba. Y entonces ellos siempre estaban en deuda conmigo. Y los más violentos me debían plata. Y cuando en un internado tú debes dinero, a ti te respetan, exacto, porque te deben a ti, ¿entiendes? Exacto. Entonces, lo que yo entendí que me decía mi abuela, téngale de respeto al miedo, es que yo manipulaba de esa manera a los más violentos y me respetaban. Entonces, para finalizar esta parte de la, okay, anécdota, fíjate, había un muchachito que llegó. Te voy a falsear el apellido. Rodríguez. Un muchachito llamado Rodríguez, del internado. Y yo le decía a Rodríguez, mire, no te separes de mí, porque había visto a dos elementos del grupo A, yo era del grupo B, que le habían puesto el ojo al muchachito. Y se querían meter con él, querían abusar, exacto, de él. Yo le decía, usted no se despegue de nosotros. Bueno, pasó el tiempo, un día jugando béisbol, un miércoles, me acuerdo, en el campo en la tarde, yo no veo a Rodríguez. Le digo a los muchachos que andaban conmigo, ¿dónde está Rodríguez? Coño, hace rato yo que iba al baño. Los baños allá en el internado de esa época eran posetas. Estamos hablando que tenía 9 años. Sí, yo tenía 10, 11 años. Exacto, 10, 11 años. Eran letrinas, no eran... Exacto. Eran letrinas, lo que era una letrina, lo que no saben, un hueco con donde un baño, pues... Para los teenagers, busquen en Google, letrina. Letrina. Ahí va a salir una foto bien grande. Exacto. Entonces, cuando fuimos a la letrina, coño, llegamos a tiempo. Estos dos tipos estaban a punto de abusar de Rodríguez y con un bate que yo tenía les caía a batazo. ¿Qué? Les caímos a batazo a los tipos. A uno le fracturamos un brazo, al otro le partimos la cabeza, pero por supuesto, ellos no dijeron nada. Nadie acusó a nadie porque ahí no se podía acusar, claro, a nadie. Y salvamos al muchacho. Lo bonito de esta anécdota, salí del internado, pasaron los años, me contraté, yo venía de hacer teatro, yo era fotógrafo de la cadena Capriles, exacto, yo fui, sí, reportero gráfico, también fui corresponsal de crítica de Maracaibo en Caracas como fotógrafo. A ver, ¿ah? Sí. Entonces, Maracaibo siempre está presente con los grandes artistas. Cubrí la llegada de Carlos Santana a Maracaibo como fotógrafo, vine de Caracas a cubrir eso para la Torre de la Prensa. Ok. Me contrata, voy al teatro universitario y me contrata Venevisión para hacer un papelito que se llama Doctor Médico Número 1, porque Delia Fiallo me hizo el favor a través de una periodista que le dijo, fotógrafo, porque Delia estaba en el hospital Miguel Pérez Carreño y yo fui a tomar la foto de que estaba la señora allí. Y la periodista le dice, mira, el fotógrafo mío es actor del teatro, él nunca ha hecho televisión. Y Delia, en agradecimiento al Seguro Social que le había puesto la orden, un hospital para ella hacer su novela Rafaela, cuyos protagonistas eran Arnaldo André y Chelo Rodríguez, me da a mí un papelito que sea médico, nivel, número, ¿no? Médico número uno. Pero a la semana ya era el doctor Guillermo. Y un día, chico, para terminar el cuento del otro, del internado, estamos grabando en el Hospital Pérez Carreño,
Yo con mi bata de médico, mi estetoscopio, con Arnaldo y tal. Sí, doctor, y tal. Y yo, pa, pla, 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 pla. Y aquel poco enfermeras, médicos, paramédicos, enfermos, todo el mundo viendo la grabación. Claro. Viendo la grabación. Arnaldo lo llevaban en helicóptero. Y se lo llevaban porque la gente le... Lo, sí, exacto. Galán, galán. Galán, galán. Entonces, terminó la escena. Y todo el mundo corriendo, está Chelo Rodríguez y Arnaldo Andrea tomase foto. Y yo, bueno, me voy a quitar el vestuario, sí. Porque ya nos íbamos para el canal y se me acerca un tipo, un médico de verdad. Y el tipo se me queda mirando y me saluda sin decirme nada. Me dice, ¿tú me permites darte un abrazo? Y yo, sí, bueno, está bien, sí. Coño, yo lo que pensé, coño, un fan tan rápido, ya tengo un fan, me haga un autógrafo, porque ahí ya tengo recha. Y yo estaba muy feliz, ¿no? Pues me haga un autógrafo, el tipo me abraza. Y de repente siento que el tipo empieza a llorar. No. Empieza a llorar, y no paraba de llorar. Ando. No paraba de llorar, y de repente me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo, coño, no, disculpe, no, doctor. Tenía bigote y una barbita. No, no. Doctor, no. Yo soy Rodríguez, el del internado. Coño, pana. Ojo, arrancamos a llorar los dos. Arrancamos a llorar los dos, pana. Y bueno, aquello fue una conversa entre llanto. Nos hicimos, por supuesto, seguimos siendo amigos, seguimos en contacto. Él estaba haciendo la pasantía en el Hospital Pérez Carreño. Sé que estaba en Houston. Y creo que ahora está trabajando en un hospital en Chicago. Pero es Rodríguez, el del internado. Y todo este cuento que te he hecho viene... ¡Qué molleja! Dite un aplauso. A raíz... ¡Arma noble desde chico, hermano! A raíz de aquello que me dijo mi gran héroe, mi abuela, Mamola, ténganle respeto al miedo. ¡Excelente, papi! ¡Por favor, querido! Bien, amigo mío, que estás aquí en Miami, Florida, ¿te quieres comer una parrilla suculenta, sabrosa, con ese verdadero y auténtico sabor al carbón? La mejor parrilla, ¿sabes quién la hace? ¿Sabes quién la tiene? ¿Sabes quién te la sirve en un plato? Mis grandes amigos de Parrillada Familiar Da Silva, porque ellos tienen el sello Angus certificado en todas sus carnes. Señoras y señores de mis grandes amigos, Clorando Luis Leal y Milagro Da Silva, aquí en Miami, en El Doral, los mejores Parrillada Familiar Da Silva. Ahora voy a hablarles de AC Export, de mi amigo Alvarito Castillo, la mejor empresa de envíos desde los Estados Unidos a Venezuela. Usted necesita enviar algo a Venezuela, dígame qué. ¿Qué va a comprar aquí en los Estados Unidos? Si usted no lo puede comprar desde allá, se lo compramos nosotros desde aquí. Lo importante es que eso le llega directamente a su destino en Venezuela, seguro y bien rápido. Recuerden, es AC Export, envíos a Venezuela desde los Estados Unidos, de Alvarito Castillo. Mi querido Franklin Virgües, hablábamos de que cuando llegó Udomar Santos a tu vida, y me sorprende que primero fue Fez en Domingo de Resurrección, papi, te convertiste en un sexy símbolo venezolano. Ahora, la pregunta es... De alguna forma u otra, no te considerabas, pero te lo hacían creer y en algún momento te lo creíste. Sí. Pero vos como tal, vos sois un toro, sos un campeón en a nivel sexual como esos personajes, o vos eres un personaje y vos sos otro tipo de persona. No, soy como vos. Bueno, papi, yo tengo muchas aristas. O sea, vos, porque vos sos un tipo, papi, fornido, el moreno, el, ¿tú sabes, sos el latino, pero, ardiente, pero, fogoso, pero, o soy más tranquilo? Pero tú sabes que cuando yo era joven, ajá, cuando era joven y apuesto, coño, yo era tiro rápido. No me digáis más nada. Eyaculación precoz. Por favor, querido. Sí. Entonces yo pensaba en... ¿Vos eras eyaculador? Eyaculador precoz. Aguanta. Ajá. Franklin Birber, ¿vos eras eyaculador precoz? Sí, pana. Era. ¿Y tú sabes cómo me curé? ¿Cómo, mi rey? Bueno, yo tenía que hacer ejercicio de pensar, por ejemplo, en juego de pelota. O sea, vos, pra, y vos pensando, no, señor, esto va. Juego de pelota. Con narrador y todo. O sea, prepara el pinche de lanzamiento. Ahí viene la ola. Y entonces, ahí,
Ya se pica y se entiende. Va por primera, segunda. Y yo, coño, yo ahí tirando mi huevo el otro. Coño, papá. Por favor, rendía. Pero papá, rendía su actividad sexual con los juegos de béisbol. Un aplauso, por favor. Para poder llegar al tercer inning. Ah, porque le daba, o sea, coño, o sea, era rápido, pero echabas 2-3. No, chico, ya en el primer inning ya estaba rapado. Entonces tenía que empezar el juego pelojo. Y no solamente era eyaculador precoz, era eyaculador precoz y de un solo disparo. ¡No puede ser! Pero pura coba, pura pinta. Bueno, de hecho, tú sabes cómo fue. Cuando veían ese morenote... Dios mío, ahora sí. Pura pinta, pura pinta. ¿Hasta qué año fue eso, Franklin? Bueno, hasta que comencé a tener burdel. Ajá. ¿Te cuento eso? Sí, sí. ¿Sabes qué? Cabrujas decía, José Ignacio Cabrujas, decía que para tú poder ser un actor, un escritor, un director, un creador, a profundidad, porque hay jóvenes que son muy, exacto, muy talentosos, muy buenos. Tenías que tener burdel, tenías que tener calle, tenías que tener esquina. Cuando yo comencé a tener madurez y no a darle darle importancia a lo que tenía importancia, yo comencé a tener más control sobre la eyaculación precoz. Porque era un problema de inmadurez. Más no de ansiedad. Era un problema de inmadurez y de ansiedad no controlada. Porque es por eso que yo soy tan selectivo. Empecé a ser más selectivo a la hora de tener relaciones sexuales. Porque entonces empezaba a tenerla con quien realmente a mí me gustaba. No por hacerla. Qué profundo, Dios mío. ¡Ay, Dios, papá! ¡Qué hombre tan bello, vegación! Él las amaba de una vez. Ahora, Franklin, pero vamos más allá. Ah. Atención, mundo entero, Latinoamérica, Venezuela. Papi, vos tuviste monumentos de verdad. O sea, actrices de novela. ¿Hay alguna actriz de novela que de repente hoy día es tu amiga y la puedes mencionar porque son bien amigos, que sufrió ese... Franklin, ya, no puede ser. Terminate que vos digas... Verga, si con esta yo le tenía tantas ganas y fallé, por lo menos en el primer día. Me ocurrió, no te voy a dar el nombre de ella. Me ocurrió. Pero es muy conocida venezolana. Es conocida. Me ocurrió, la deseaba tanto. Eso. La deseaba tanto que el día que tuve o que tuvimos la oportunidad de estar juntos, yo no funcioné. No puede ser, no funcioné. Querido. Y me dice lo que me dijo. ¿Qué te dijo? No te preocupes, que no es la primera vez que ocurre. Yo dije, perdón, no, es que yo soy tan hermosa y estoy tan buena que los hombres me desean tanto que a muchos le ocurre lo que te ocurrió a ti. Tengo una amiga que le pasa lo mismo y me está viendo ahorita. Saludos, Norky Batista. Un beso, mi amor. Que no es Norky, no es Norky. Pero a Norky le pasa eso. No, chico, yo tuve... Es que yo no tuve la suerte porque cuando yo... Me fui de RCTV. Papi, ¿cómo que no tuviste eso? Qué más suerte que era y si eres el galán de Venezuela. Cuando yo me fui de RCTV, coño, Norky no estaba todavía. Exacto. Ella vino, llegó después que yo me fui, ¿no? Qué loco, Franklin, ¿no? Y llegó, es decir, aunque se hubiese llegado, ¿con qué cartucho? Papi, pero que... Y la gente en su casa le está diciendo, no puede ser, muchacho, me tocaba por el Udomar. Yo ponía por esta calle en el televisor culón a todo volumen y me daba cuando salió Udomar sin caminar. No, papi, porque de verdad, Franklin, o sea, ¿cómo te llama más? ¿Desde qué, Franklin Virgo? O sea, tu cara ha estado, yo creo que por siempre, en la televisión venezolana. Chico, desde los inicios. Habías estado... Es Franklin, querido, con las leyendas de la televisión venezolana. Te ha tocado actuar. ¿Tú sabes cuál fue el primer beso que yo di en televisión? Señoras y señores, cuéntalo todo, Franklin. Mira, yo recién contratadito en Venevisión, me tocó hacer una teleteatro que protagonizaba Doña América Alonso y lo dirigía su esposo para aquel entonces, Daniel Faría. Y me tocó como pareja, y tenía que darle un beso en la boca. Nada más y nada menos Nando Faría, coño, ¿quién me quita lo bailado?
nada más y nada menos que a la primera Miss Mundo de Venezuela, Susana Duque, papá. Por favor, eso dice que no tenéis suerte. Coño, ¿ah? Yo estaba tan asustado, porque el libreto decía un beso desaforadamente apasionado. ¿Y cómo yo son sabía, esos besos en la telenovela, Frank? Verga, yo sabía lo que era un beso. Ajá. Pero yo no sabía que Carrizo era desaforadamente con pasión. ¿Qué verga es eso? Entonces le pregunto a un actor amigo mío que se llama Enrique Alzugaray, que en paz descanse, un cubanazo que era un gran actor, que trabaja conmigo en esa serie. Y yo digo, Enrique, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, sí, ¿cómo no, mijo? Dígame. ¿Qué es un beso desaforado? Entonces se queda mirando el libreto con la seriedad que lo caracteriza y me dice, un beso desaforado es que tú le tienes que meter la lengua a la actriz. ¿Cómo? Y ¿pero cómo? ¿De verdad? Sí, señor. Cuando te ponen el libreto, desaforado significa lengua. Y a Susana Duque le encantan los besos con lengua. Por favor, no, querida, pana. ¿Tuviste que...? Coño, pana. ¿Y vos alistando los brochazos? No. Me metí ahí me metí una tabletica aquella que vendían de, tú sabes, de aliento. Ajá. Coño, un aliento, pana, fresco, sabroso. Y la, ¿no?, vaina era que yo entraba, le cinco acciones, yo la agarraba, la ponía así, la llevaba así caminando por un cuarto mientras daba el beso. Cuando dijeron cinco y acción, brother, me fui con todo. Le metí un lenguazo a Susana Duque, que del tiro pegó un grito. Ella era zurda. Dio un paso atrás y me ha metido un coñazo. Yo, ay, señora Susana, perdón, ¿qué hice, señora Susana? Y yo, todo asustado. Claro, un carajito, comenzando. Claro. Me metiste la lengua. Me dice, sí, es que yo pregunté qué significaba desaforado y me dijeron que era... ¿Quién te dijo esa mariquera? No puede ser, te la hicieron. ¿Quién te dijo esa vaina? Cuando volteamos detrás de cámara. Cagado la coño, risa. Coño, están todos los actores cagados la risa. Ay, maldita verga. Pero Susana... ¿Cómo le hacen eso al gran Frank, verga, Susana se dio cuenta. Y, ah, ya sé lo que pasó aquí. Exacto. Mira, Daniel, disculpa, va de nuevo la escena. Va con lengua. ¿Cómo? Va con lengua. No jodas, Lando. El primer beso mío en televisión fue una lata con Susana Duque. Su primer beso fue con Susana Duque, de lengua mordida sabrosa. No joda. Porque ya yo te iba a preguntar, pero se supone que es que los besos en las novelas son de mentira, ¿no? Sí, pero este pendejo pero no lo sabía. Sabía. Y, coño, Enrique Azucaray era muy serio. Bueno, lo que sabía. Pasa es que era serio y jodedor, pero yo no sabía lo jodedor que era. Papi, qué lindo. Bueno, papi, por eso que te digo que vos estás escarchado. Vos estás bendecido, papi, por Dios, gracias a él mismo. Pero, Franklin, llegó el momento de jugar. Vamos a jugar. Vamos a darle. Vamos a darle, entonces, cabida a este primer juego que se llama Sinceramente. Por favor. Ahora es donde yo vengo y saco el iPad. Ya va. Dale, yo saco el iPad, dame chance. El iPad mía es última tecnología. Voy aquí. Franklin, querido, sinceramente es un juego muy sabroso. Yo te voy a decir una palabra y a vos la primera palabra que se te venga para acercarse a esa otra palabra que yo te dije, simplemente me la decís. No tiene que ser rápido. Ejemplo, si a mí me dicen, Nando, una ciudad, yo digo Maracaibo, que es mi ciudad. Entonces, yo te digo la palabra y vos, ok. Estamos listos para jugar, sinceramente, con el gran Franklin Virgüez. Franklin José Virgüez Dunn. Naguara. Ahí se lo dejo, porque fue si me lo estudié. Normal, me lo sé desde hace tiempo. A ver, Franklin, querido, una ciudad. Barquisimeto. Así es, cara. Barquisimeto de Nueva Segovia. Más nada. Mi querido Franklin, un olor. El olor a Pino Silvestre Vidal. Fue el primer perfume que yo usé. Pino Silvestre Vidal. Naguara. Un sabor. El sabor a... fresa con crema. ¡Wow! Dígame la que venían allá en la colonia Tuba en el Junquito. No, joder, brutal. Un color. El azul. El azul. Un culo. El de mi mujer. ¡Vámonos, joda, sin titubear! ¡A punto! ¡Hola! ¿Cómo está? Salud. Hablando del rey de Roma. Mira, mi mujer que se asoma. Sin titubear. Un pelo, un cabello. El de Omar Vizquel, que se le cayó. Una vez yo me voy por un estadio de béisbol aquí. A ver, ¿y es tu amigo Vizquel? Claro, yo voy a béisbol a ver en el pre-training a los Tigres de Detroit y a los Marlins, ¿no? Y entonces venía Omar Vizquel con los peloteros. Entonces me saluda, ¿no? Somos aquí en Júpiter.
Me dice, pa Franklin, coño, te quiero hacer una pregunta. Yo, coño, pana, no joda. ¿Qué coño? ¿Por qué tú tienes ese pelo? ¿Por qué ese, coño, qué es lo que hace uno para que le fortalezca el pelo? Yo le digo, coño, Mar, vale, es que se te cae por la gorra. Verga, sí, pana, esta verga sancocha el pelo. Coño de la madre. No joda, esta vaina sancocha el pelo. Omar preocupado. Cuando me ve lo primero que me preguntó fue el pelo. No, papi, que tenés el pelo increíble. Sí. Ah, Dios te lo cuide, te lo protege, te lo deje peinar por siempre, Franklin. Mi querido Franklin, una mujer. Mi esposa, Dulce. Un hombre. Yo no conocí a mi papá, lamentablemente, no lo conocí. Pero te voy a dar un nombre. Va a sonar de pronto histórico, va a sonar populista, no me interesa. Pero sí te voy a dar el nombre de un hombre al cual yo admiro y respeto desde que nací. Uh-huh. Simón Bolívar. Muy bien. Uh-huh. Un beso. El que le di a Susana. Mi rey, una fruta. Vos que soy tan caribeño, tan... Coño, vale. El mango de la que se da en las carreteras allá de Barquisimeto. Ah, qué verga tan buena, que ¿no? Se da en las carreteras y en el monte. Que uno se chupa la pepa y no todo. No joda, vale. Un libro. Bueno, varios, pero te voy a dar uno solo. A mí me gustó mucho. Hay un libro que yo recuerdo y lo leo con muchísimo placer cada vez que puedo, que es Doña Bárbara de Don Rómulo Gallego. Ese libro para mí es uno de los libros fundamentales e importantes y debe estar en la biblioteca de cualquier venezolano. Ahora, fíjate vos que sos actor, una película. Bueno, justamente te voy a nombrar una película que ha sido vilipendiada en estos días y que por hipocresía aquí en los Estados Unidos han pretendido juzgarla como una película racista y no lo es. Es una película histórica, hermosísima. Yo la tengo y siempre la veo cada vez que quiero y puedo. Se llama Lo que el viento se llevó. Wow. Esa película retrata la caída de una sociedad esclavista de una época. Ahorita, dadas las circunstancias sociales y políticas del país, la eliminaron porque la consideran racista. Exacto. Y la sacan de HBO. Exacto. Y no es verdad. Un superhéroe. Bueno, si es superhéroe de comiquita, dices tú. Un superhéroe. El superhéroe de comiquita. Vamos a hablar del superhéroe de comiquita. Coño, Superman. Superman. Porque fue la primera serie superhéroes que yo vi en la televisión cuando llegó a Venezuela la televisión y cuando llegó a Barquisimeto el primer aparato de televisión en casa del señor Pernalete la primera serie que yo vi fue el Superman de Reef y el zorro de Walt Disney. Esos son mis dos. En cuanto a superhéroes en sí, ¿no? Que el zorro primero fue blanco y negro y después la misma fue color. No, yo la vi todas las vi en blanco y negro. Un cantante, mi querido Franklin. Bueno, un cantante, te voy a nombrar dos. Ok. Te voy a nombrar tres. Simón Díaz, Héctor Cabrera y Alfredo Sadel. Te voy a nombrar uno más. Te voy a nombrar un cuarto. Y no es hipocresía con los maracuchos. Es que siempre me encantó y qué lástima que no tuve el privilegio de conocerlo personalmente. Le decían el parroquiano. Astolfo Romero. Astolfo. Zulia siempre presente. Ahí tiene esos cuatro. No importa el orden. Una posición sexual. El 69. Oh, mi número favorito. Oh. Además, para allá voy. 67. Papi Franklin responde preciso, certero, sin titubeo. No, porque son, esos son. Una actriz de novela. De telenovelas. De telenovela. Coño, te puedo nombrar varias, pero te voy a nombrar una en particular por la cual siento un profundo respeto, aparte que fue mi pareja un tiempo determinado. Elba Escobar. Ah. Y te voy a nombrar a otra por la cual también estudió conmigo, estudiamos juntos en la Escuela Juana Sujo, y es mi amiga, la señora Flor Núñez. Flor Núñez. Te estoy nombrando dos grandes actrices venezolanas. Por supuesto, te tendría que nombrar a otras dos actrices con las que también trabajé. Nombrala. Que es Doris Well, Marina Baura. Te puedo nombrar a Caridad Canelón. Te puedo nombrar a María Alejandra Martín.
Vamos a pasar porque son casi 70 producciones en las que yo he participado. Normal, su entonces, vida. Casi 70 producciones. No te las voy a nombrar a todas, pero por ahí van. Y ahora, para que cerremos, un actor de película. Bueno, a mí me gusta mucho el señor Pacino. Me encanta Marlon Brando, Robert De Niro. Te tengo que nombrar a DiCaprio. No. DiCaprio, que es un excelente actor. Bueno, ahí está, pues, que es Magno. Bueno, mi querido Franklin, solamente me queda una. Hicimos un paréntesis porque él lo merece, porque es una gran estrella. Vérgate, una canción, sinceramente. Una canción. Hay una que me encanta. ¿Cuál es? Por estas. No, no, esa no. Esa es de Jordán. Una que dice así. ¿Qué es lo que te pasó? Va, la puedes buscar y la pones. Más nada. Los derechos son míos y te los cedo. Más nada, lo dijo Franklin. Ha superado con creces, sinceramente, Franklin Pitbull. ¡Coño! ¡Salí airoso! Ahora le vamos a hacer swing a una torta que el pana tiene por ahí. Más nada. Bien, a toda la gente que está en Orlando, Florida, les voy a recomendar las mejores hamburguesas que ustedes tienen allá. Sí, son mis grandes amigos del importado. Es el sabor original, ese auténtico y genuino sabor maracucho de esa comida rápida, callejera, maravina. Pues, ¿quién las tiene? El importado en Orlando. Aquí están sus redes sociales, ustedes síganos y vean todo lo que tienen. Tienen un food truck, además tienen un lugar para que usted llegue y se siente con su familia. El importado es el sabor original. Mi querido amigo, mi querida amiga, estás buscando una casa nueva, pero necesitas la asesoría correspondiente, es decir, dónde comprar mejor, la mejor opción, que te aprueben el crédito rápido y que te queden intereses muy bajos, pues tienes que llamar a mi gran amiga Carolina Castelao. Ella es la realtor más importante que tiene los Estados Unidos. Está en Atlanta y también acá en la Florida. Así que llámate ya a mi gran amiga Carolina Castelao. Ella hace de lo imposible lo posible. Es decir, ella hace posible lo imposible. ¿Quieres tu casa nueva? Llama ya a Carolina Castelao. Mi queridísimo Franklin Virgüe, papi, la hemos pasado increíble, genial. Yo estoy contento, contento, no, feliz de todas las cosas que habéis revelado aquí, las que te faltan por revelar. ¿Qué hace feliz a Franklin Virgüe? Pensar, y con esto no quiero entrar en política, pero pensar en que pronto Venezuela retornará a la libertad y a la democracia. Eso me hace muy feliz. Y trato de transmitirlo a través de lo que yo hago por las redes sociales. Un aplauso, por favor. Lo dijo del alma, le salió del corazón, querido. Vamos a seguir jugando, Franklin. Vamos a seguir jugando, Franklin, porque me gusta que Franklin contesta certero y si tiene una anécdota de esas sabrosas de legendaria, baila suelta. Así que vamos a jugar ahora una maravilla de juego que se llama Yo Prefiero. Por favor, querido, que se venga, que se venga. A ver, mi querido Franklin, déjame buscar aquí el iPad. Ra, ra. El iPad aquí, voy aquí. Me echaste, tiro, voy con el iPad. Es sencillo, mi querido Franklin. Aquí te voy a decir dos palabras, dos o tres palabras. Vos me vas a decir qué preferís, pero vas a justificar tu respuesta de manera corta y concisa, como vos soléis hacerlo. Dale. Ejemplo, si a mí me dicen casa o apartamento, yo digo, bueno, casa porque mis hijos pueden correr en el patio, no sé qué, para que tengas una idea. Okay. Franklin Virgüez, ¿yo prefiero carro o camioneta? Camioneta. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Bueno, porque como yo tengo las rodillas operadas, yo tengo titanio. Mis rodillas son de titanio. ¿Verdad? Sí. Entonces, para mí es mucho más holgado. Las rodillas no pueden estar mucho tiempo dobladas ni mucho tiempo estiradas. Tiene que estar en movimiento constante. Es biónico, señores. ¡Ah! No lo sabíamos, por favor. No, bueno, déjame decirte que no es lo único que me ha operado. ¿Qué más te habías operado, Franklin? Bueno, déjame decirte que ahora me llaman el negro del WhatsApp latino. ¡Ah! ¿Pero por qué, Franklin? ¿Te operaste? No, chico. Eso forma parte de los sueños. Pero... Bello, bello, bello. Pero en alguna época fuiste el negro de Venezuela con el más guaguanco. El negro del guaguanco. Mi querido Franklin, ¿prefieres flaca o gorda? No, no, la prefiero... Con carnita, con pues. Con carnita. Digamos. Para agarrar. Me gusta la carnita. Chévere. ¿Morena, rubia o blanca de pelo negro? ¿Cómo se llama la canción aquella de Billo? Que cantaba Cheo García, Zuliano, por Dios, Teodoro Morales. La Zuliana, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuál no, será? La negra y la morena y la catira, así se llamaba. Dame Guña. ¿Te acuerdas? No, Guña tiene 50 y pico de años. Bueno, la morena. La morena.
¿Sexo en el carro o sexo al aire libre? Donde sea, pero sexo. Más nada. ¡Oh! ¡Lo prefiere! Donde sea, pero que ocurra el milagro. Rapidito, por donde sea. Mi querido Franklin, ¿adentro o afuera? Y ojo, cuando te digo esto, de yo prefiero, esto tiene muchas connotaciones, ojo. No todo tiene que ser connotación sexual. Yo simplemente te lo suelto y vos la agarráis. Adentro. ¡Ay, deja! A ver, mi querido Franklin, ¿prefiero rápido o lento? Lento. Lento. ¿Por qué? Porque los tiros son rápidos, pero la acción debe ser lenta para que dure un poquito más. Aguara. Franklin Virgües, ¿prefiere con la luz apagada o con la luz prendida? Con la luz prendida, me gusta ver. ¿Preferís atardecer o amanecer? Amanecer. ¿Te gusta ver el amanecer? Me gusta ver el amanecer. Mi querido Franklin Virgües, ¿prefiere sexo oral o beso negro? Me gustan ambas. Por favor, querido, lo dijo todo el gran Franklin. A ver, Franklin, ¿prefieres arepa o pan? Arepa. De una vez. Naguara. ¿Hamburguesa o pizza? No, hamburguesa. Perdón, la pizza. La pizzita, sí, no soy hamburguesero. Yo no soy hamburguesero. Tampoco soy muy pizzero, pero a la hora de la verdad escojo la pizza. Ok. Me encanta la pizza. Franklin Virgües, y en este momento nuestro director Alex Galán pone una canción de suspenso para que la gente se ponga un poquito tensa, porque es una pregunta fuerte. Tensa. Sí, una pregunta tensa. Franklin Virgües, ¿prefiere una mentira para que no duela o una verdad que duela? Coño, hay una famosa mentira que no es una gran verdad. La putica nada más, mami. Coño. Juan Fetito, está dando esa mentira. No, la pura putica nada más, mamá. Dame chance. La putica. Eso no tiene hombros, señora. Eso se va todo. No, nada más la cabecita. No, aquí, eso no tiene cabeza. Eso, el hombro tranca. Eso no tiene hombro. Excelente respuesta, querido Franklin. Franklin, ¿prefiere una mujer gritona o silenciosa? No, me gusta silenciosa, pero al final gritona. Al final. Claro. Cuando llegue. Oh, eso me encanta. Que ven, ok, muy bien. ¿Prefiere Franklin la salsa o el reggaetón? La salsa, of course. Franklin Virgües, ¿prefiere Marc Anthony o Bad Bunny? Marc Anthony. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Franklin Virgües, ¿prefiere a Ricardo Montaner o a Alejandro Sanz? A los dos, son muy buenos. A Ricardo... me encantan sus composiciones, su voz. Coño, Alejandro Sanz también tiene lo suyo. Me gustan los dos. Bello. Creo que es de Barquisimeto, Alejandro Sanz. Creo que nació en Barquisimeto. Franklin Virgües, ¿prefiere interior o boxer? Interior. Chico, yo también, y me critican tanto que los boxers. Y como más fresco, ¿no? Boxer. Se ve uno más sensual. Como, sí. como los usaba Fest. Eso. Franklin Virgo prefiere culona o tetona. Culona. ¿Verdad? Me encantan las culonas. Bueno, con este aplauso, Franklin Virgo ha superado. Ah, yo prefiero. ¿Cómo lo tiene Norky? Oye, tiene su... No, papi, Norky, por donde la miré, eso no tiene falla. Eso no tiene falla. Norky está bellísima, y eso es está bellísima. Así. Macizo, una belleza. Yo la he visto entrenando en los gimnasios. Una belleza de mujer. Es una dura. Sí, una hembra, dura. Definitivamente. Mi querido Franklin Virgües. Que mi pana. Papi, vos sos un hombre que sabe de amor. Porque vos sos un tipo que habla con pasión, habla desde el corazón. Ah. Y habéis estado en muchas historias de amor, no necesariamente en tu vida, sino que te habéis encargado de contárselas a la gente a través de la actuación. Ahora bien, yo necesito que vos, mirando a tu cámara, ¿verdad?, defináis lo que es el amor para Franklin Virgües. O sea, defina a Franklin Virgües lo que es el amor, pero... vas a iniciar con el amor es la ciencia que estudia. Bueno, el amor es la ciencia que estudia lo incomprendido. Te voy a contar una anécdota rapidito, ¿puedo? Suéltala, por Oye, Dios. En las actuaciones nunca me dijeron a mí que uno no debe enamorarse de las actrices con las que uno trabaja. De hecho, enamorarse de una actriz es el peor error que puede cometer cualquier hombre. Porque son tan complicadas como los actores.
Pana, cuando me tocó trabajar en una telenovela llamada Emilia, el personaje que hacía mi pareja es una de las actrices más hermosas, más bella e inteligente, y una de las más grandes actrices que ha parido esa hermosa mujer llamada Venezuela. La novela se llamaba Emilia y el personaje mío se llamaba Tano. Y la mujer con la que yo trabajé se llama Elba Escobar. ¡Wow! Brother, se me volaron los tapones. El amor es que se te vuelen los tapones. O sea, pero permíteme entender, mi querido Franklin, atención todo el mundo a su casa, en este momento Alex Galán está poniendo música de suspenso. Franklin Virgo se enamoró de la protagonista, que era Elba Escobar, perdidamente, y fueron grandes novios. Elba, ni Elba ni yo éramos los protagonistas de la telenovela, pero sí éramos protagonistas como de pareja, nuestra historia. Y me enamoré, brother, se me volaron los tapones. ¿Y ella también? A ella le costó un pelo más, pero yo fui más intenso que tú cuando le dijiste, Ace, dame tu teléfono antes que me arrepiento. No, mi esposa le acaba de contar la historia de cómo nos conocimos. Ey, Ace, ajá, ¿qué? Dame tu teléfono antes que me arrepiento. Así conquistó a su esposa. No, pana, yo tuve que dar mucha letra, tuve que dar muchas serenatas, regalar muchas flores, ser muy insistente hasta que, coño, por fin cayó. O caímos, ¿no? Fue una relación bien bonita. Y también muy dolorosa, pero fue una la relación. El amor es entregarse con pasión, pero con el tiempo, mi pana, lograr mantener viva la relación, viva la llama. Eso es lo más difícil que hay, mi pana. ¿Cuántos años tienes tú casado con tu mujer? 20, de casado 14. Ok, te pregunto y séme sincero. Cuando tú te enamoraste de ella, era un amor sumamente apasionado. Totalmente. En este momento, ese amor, ¿cómo es? El doblemente apasionado. Coño, qué verga, qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, eso, amo a esa niña, amo a esa niña. Eso es lo que se tiene. Entonces, el amor es lograr eso que tú lograste con tu mujer. Que tú, después de 20 y pico de años, digas, amo a esa niña. Si usted, amigo que me ve, amiga que me ve, vea, gírese un momento, vea a su esposo, vea a su novio, y dígale, todavía te amo después de tanto tiempo. Si no, hágase el museo o hágase la museo. No diga nada. Pero ese es el amor, dígame. Me siento en una novela con este hermoso mensaje, esta hermosa reflexión. De por un momento me sentí en el sello de mi hora que me va a besar y me voy a dejar. Franklin, de verdad que vos tenés muchas historias lindas, Franklin. Muchísimas. Y pudieras contar aquí, porque me surge la curiosidad de saber cuál fue, de repente no es el motivo, pero sí, ¿qué creí vos que pasó con la relación tuya y de Elba? Porque es que Elba Escobar es una primera actriz que conoce toda Venezuela, tanto como Franklin. Yo creo que si hay, vamos a poner un top 10, y no voy a ser ni conservador ni modesto con esto, pero si un top 10 de actores legendarios en Venezuela, Elba Escobar y Franklin Virgüez tienen que estar. Seguro que tienen que estar. Estoy segurísimo. Seguro. Entonces la gente conoce a la pareja. ¿Por qué Franklin? Porque yo era demasiado, como dice Elba. Yo era, amorcito mío, mamachito. Eras muy meloso. Coño, demasiado, pana. Empalagoso. No puede ser. Ella, empalagaste ella, a Elba Escobar. Coño, ella era más intelectual, más de poesía. Ella es un poema. Y yo no, yo era más incisivo. Más una tipa inteligentísima. Elba, a los 17 años, se había leído, chico, toda la literatura de Walt Whitman. ¿Y vos? Y yo, coño, yo ni siquiera sabía quién coño era Walt Whitman. No, Walt Disney de verga. Walt Disney de vaina. Entonces yo era demasiado incisivo, demasiado intenso. Estaba muy bien enamorado, papi. Coño, pana. Además, era un muchacho. Éramos unos muchachos. Eso fue lo que agotó esa relación. Pero, coño, esta mañana hablé con ella, que es una amistad, pana, brutal. Bueno, y esto lo dejo abierto para decirle a la señora Elba Escobar que está invitada para que dé su versión en la silla amarilla de todo el lado de la gente.
Ay, que de verdad quedé como que el de Escobar. Pero, pero a Elba la tienes que traer más temprano. ¿Por qué? Porque Elba no viaja, no le da miedo manejar. No, pero acuérdate que yo la busco y la llevo. Ah, bueno, tienes que buscar, porque ella vive allá en Miramar, ¿qué vive? La buscamos un convertible como te buscamos a vos. O me prestáis vos la patrulla para que se sienta segura. Vení acá. Siendo vos el galanote que soy, en alguna oportunidad de esa época dorada en Venezuela donde se hacían tantas producciones, unitarios, series, novelas, ¿te llegaron a proponer hacer algo porno, Franklin? El primer desnudo de la televisión venezolana, la primera vez que se vio el culo de un hombre en la televisión venezolana fue el mío. No puede ser, querido. No puede ser. El primer culo que se vio en la televisión venezolana. El Guñe te va a pasar ese video. El culo, el primer culo de un hombre en la televisión venezolana fue mi culo. En la serie Pobre Negro. El Guñe tiene el video y te lo va a dar para que... En este, vaya, ahí está, véanlo. Regresaron, ¿qué tal? Ahí está. Pare... ¿Vieron ese culo? ¿Vieron ese culo? ¡Culo de papá! Bueno, el primer culo. Buen culo, por cierto. Oh, ¡durito! Bueno, en esa época estaba durito. ¡Qué loco, Franklin! Sí. Y número de verdad. ¿Tú sabes esa vaina? No. Coño, pero tú veas. ¡Qué loco, mi querido Franklin! Pero nunca te llegaron a proponer hacer una película pornográfica como tal. No, nunca me lo propusieron. Y si te lo hubieran propuesto en esa época, ¿no lo hubieras hecho? Pero además, ¿con qué? ¿Con qué? ¡Cuánta sinceridad, querido amigo! ¿Con qué? ¡Cuánta sinceridad, querido amigo! Ahora, mi querido Franklin, háblame de tus grandes amores. Bueno, mis hijas. Bueno, te puedo nombrar mucho. Mi madre, ya te hablé hace un rato de mi abuela. Tu abuela, ajá. Te puedo hablar de mi esposa Dulce, de mi hija Yelice, de mi hija Jessica. Ellas son mis grandes amores, ¿no? Y por supuesto, yo siento un gran amor por una mujer hermosísima que, por cierto, la compartimos. Dios mío de la vida. La compartimos, porque tú la amas también. Se llama Venezuela. Totalmente, querido. Un aplauso, por favor. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo? Sumamente de acuerdo, mi querido Franklin Virgües. Ahora bien, de verdad que a mí me gusta lo vos siempre habláis. Siempre habéis sido tan expresivo, Franklin, para hablar. Toda la vida. Qué verga. Toda la vida. Pero, mi querido Franklin, yo creo que yo debería ser como vos, como dicen los maracuyos. ¿Cómo? Como vos. Tú eres buen vendedor. Claro. Yo debí aprender eso. Yo creo que yo lo tuve o lo tengo. Yo creo que lo tenéis. Debo explotarlo. Bueno, papi, estamos a tiempo. Ya estamos a tiempo. Mientras ahora, mientras tengamos vida y salud, estamos a tiempo. Exactamente. Si hay vida y salud, fe y esperanza, dice mi gran madre, que le envío un gran saludo. Envíamele un saludo a mi mamá, Cruz Antonia Navas Jiménez de Dabajuro, Estado Falcón, que te ama. ¿Es de Falcón? Sí, de Falcón. Coño, qué bien, vale. De Falcón hicimos muchas cosas en radio, en el ciclo de oro de la televisión venezolana. Con Tatiana Capote. Sí. E hicimos en Falcón muchas cosas. Señora, yo le mando un abrazo, un beso desde la distancia y le voy a prometer algo. Dentro de muy poco tiempo vamos a poder regresar a nuestro país y le voy a pedir a su hijo que me lleve a Maracaibo a conocerla. Y lo único que le voy a pedir, por favor, es que me prepare un chivo en coco y como postre unos huevos chimbos. Más nada. Más nada. Más nada. Más nada. Ahora, Franklin, ¿cómo te veis? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Te falta algún gran proyecto que quieras hacer? ¿Te falta quieres hacer una película gigante? Nando, te voy a decir algo. Mi gran sueño, Nando, no tiene nada que ver con el cine, la televisión o el teatro. Yo le quiero dedicar los últimos 20 años activo
que tengo de vida, que es lo que me queda de vida, son 20 años nada más. No me queda más dando. Activo, se los quiero dedicar a una mujer hermosa que se llama Venezuela. Y te lo digo con todo mi corazón. No tengo aspiraciones políticas, no me interesa. Lo que yo quiero y deseo es que Venezuela recupere su libertad democrática, que sea el país que fue, para que sea mejor. Y los 20 años que me quedan de mi fucking vida es para dedicárselo a Venezuela. No tengo otras aspiraciones. Cuando eso ocurra, me vas a ver en la tranquilidad absoluta. Pero Nando, lo que tengo son 20 años, no me queda más. Bueno, papi, un aplauso por eso, increíble. Sabemos que aquí en Miami la vida es muy acelerada, competitiva y agitada, pues necesitas comer sano, ligero y sabroso, y sobre todo barato, pues tienes que llamar ya a mis amigos de Red Pepper by Burger Fan. Ellos tienen un lugar bien bonito para que tú vayas a comer, y si no, te la llevan a tu casa todos los días de lunes a viernes. Llama ya a mis grandes amigos de Red Pepper by Burger Fan y come bueno, bonito, barato y ligero. ¿Necesitas construir o remodelar algo en tu casa o en tu oficina, donde tú quieras? Pues es sencillo, llama a nuestros grandes amigos de arroba RS Majestic de Ricardito Sobalbarro. Él te va a hacer esa remodelación y esa reconstrucción a lo que tengas a bien hacer en tu casa, en tu oficina, donde tú quieras. Así que ubícalos ya, arroba RS Majestic, arroba Ricardo Sobalbarro. La nevera del SEC de Nando de la Gente en YouTube es patrocinada por Party Liquor. Mi querido Franklin, me encantan esos datos curiosos que me da, y que no sabía esto, lo del culo. ¿Vos creís que hay algo, o deben haber muchas cosas que no se saben de Franklin Virgüe y que vos creéis que la gente deba saber? ¿Creéis que hay algún dato de eso que creéis que la gente dato deba saber? De... Pero ya va, no me lo contes ahorita. Si quieren saber cómo va a terminar esta entrevista reveladora, aleccionadora de Franklin Virgüe y Nando la Gente, bueno, tienen que ir, ustedes saben para dónde, a www.patreon.com. Vayan para allá, para que yo vamos a seguir aquí conversando. Me va a revelar cosas que ustedes no saben de él y que a ustedes les interesaría saber. Sí, papi, feliz de haberte tenido. Despídete a toda mi gente linda de YouTube. Muchísimas gracias a toda mi gente de YouTube. Sigan a Nando de la Gente, arroba Nando de la Gente, arroba Miguel Barrera y arroba Virgüez Franklin. Más Twitter, nada. Instagram y mi canal Franklin Virgüez Canal. Y mi página de Facebook, Franklin Virgüe, página verdadera. Síganme también. Sí, señor. Y ¿con qué venimos, Franklin? Pronto. ¿Con qué venimos? ¿Con qué venimos? Venimos con una obra que se llama Cada Franklin con su tema. Más nada. Cada Franklin con su tema. Vamos a estar en vivo en YouTube para que ustedes puedan disfrutarla en cualquier lugar del mundo donde se... ¡Venga, chamo, venga! ¿Te fuiste? Está el hijo de Nando. Bueno, besos, abrazos y, mi gente, fe y esperanza. ¡Amén! Amén. ¡Vamos, fe! Franca, ¿cómo es? Franklinmente Salsa. No, ¿cómo es que la obra? Cada Franklin con su tema. Cada Franklin con su tema. Bueno, nosotros nos despedimos aquí. Ya saben, nos vemos en www.patreon.com. Y no se pierdan la obra de esta leyenda. Muchas gracias. Venezolana, Cada Franklin con su tema. ¡Chito! ¡Chito! Gracias. Excelente.